Movimiento pedagógico, bueno, nosotros acá lo hicimos a nivel distrital, que fue muy bueno, estuvo muy buena la jornada, justamente por esto de poder compartir, de poder las experiencias, intercambiarlas y saber que en cada institución qué es lo que se lleva a cabo. Teníamos de todos los niveles, entonces cuando terminó la jornada lo importante era que todos veían que todos trabajaban de la misma forma, desde nivel inicial, técnica, superior, realmente eran diferentes las experiencias, diferentes las edades de los chicos, pero todos abordaban los temas de forma parecida y todos como que conocimos cada institución, lo que se lleva a cabo en otra, ese intercambio que fue muy positivo, que es lo bueno de en educación, es muy bueno esto de poder intercambiar, de poder trabajar con el otro y de poder compartir las experiencias. Muy bien, nosotros les preguntamos ahora qué es lo que se viene, porque sabemos que hay algo muy lindo que se va a desarrollar en Tecnópolis. Sí, ahora Silvina les va a volver a contar, porque ella estuvo haciendo la segunda etapa de esto, y bueno, y ahí estuvieron intercambiando los proyectos, que bueno, fueron más que interesantes. Sí, en cuanto a esto al movimiento pedagógico, bueno, después de este distrital estuvo la instancia regional donde pasaron todos nuestros proyectos, hubo dos de escuela técnica que llegaron a la instancia provincial y bueno, después en el nacional de las 2.000 experiencias que había en la provincia quedaron solo 25, así que bueno, del distrito de Salto al nacional no llegamos, pero sí hasta la instancia provincial. No es poca cosa. No es poca cosa, la verdad que estamos muy contentos. Y en cuanto a lo que se va a realizar en Tecnópolis, es este encuentro para todos los profesores de técnica y agraria a nivel provincial, porque se cumplen 10 años de la Ley de Educación Técnica. Entonces tenemos el martes 29 un encuentro para todos los que quieran, los profesores de técnica y agraria que quieran participar, pasar por la seccional y anotarse. ¿Esto cuándo será allí en Tecnópolis? El martes 29 de 9 a 16 horas. ¿Y está abierto a todos aquellos docentes que tengan ganas de asistir? Exactamente. Tienen que pasar y reservar por el cupo. Muy bien.